encontramos con el director del campo de golf de aquí de Laurín el Grande. Bueno, ha acogido el sexto torneo Villa de Laurín el Grande, sí, un evento que podemos estar orgullosos de los participantes que han estado presentes, ¿no? Pues mira, no solamente orgulloso, sino que hoy es un día muy emocionante por dos motivos. Primero, por consolidar la relación con el Ayuntamiento de Laurín el Grande, que es una relación cada vez más estrecha. Creo que Laurín Golf es un buque insignia de la identidad de Laurín el Grande, con lo cual nos enorgullecemos mucho de ser un escaparate de este municipio. Y en segundo lugar, porque da la sensación, y no quiero equivocarme, de que estamos venciendo por fin esta pandemia que tanto daño nos ha hecho a todos, pero que en estos momentos parece que ya, viendo la afluencia que hay hoy en el campo y el ambiente que hay, parece que ya estamos recuperando el nivel de antes de la pandemia, que además en concreto en este municipio los indicadores son espectacularmente buenos. Con lo cual, doble felicitación por el apoyo del Ayuntamiento y, en segundo lugar, por recuperar una cierta normalidad que esperemos que dure. ¿Y cómo se vive una jornada como la de hoy aquí en Laurín Golf? Pues mira, se vive de dos maneras. Por un lado, se vive con la enorme emoción de sentir que el campo está lleno, que el club está lleno y que estamos no ofreciendo solo golf, ofreciendo diversión, felicidad y al final haciendo pues felices a mucha gente. Por un lado, por otro lado está un poco la carga de trabajo que hay que tomarla como una alegría, porque cuando hay mucho trabajo es una bendición de Dios, y se vive pues con mucha ilusión y mucha satisfacción. Bueno, pues esperemos que este sea el primero de muchos que lleguen dentro de esta normalidad y que lo disfruten todos los vecinos. Estamos convencidos que va a ser así, porque desde luego aquí hay dos fuerzas, yo diría que imbatibles, sumadas, que son el Laurín Golf y el Ayuntamiento de Laurín el Grande, que juntos yo creo que vamos a ser capaces de demostrar cómo se ha luchado contra una adversidad tan grande sin desfallecer y ahora empujando todavía mucho más en una etapa mejor. Garrido, participante en este sexto torneo de golf Villa de Laurín el Grande. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado esta mañana? Pues la verdad que muy bien. Un día nos ha acompañado también el día, un día muy bueno y el juego también ha estado bien, la verdad muy bien. Bueno, nos hablaba el director del campo de golf que bueno, parece que esto es un poco ya, volvemos un poco más a la normalidad, ya se van retomando los torneos con aires más normales, pues me imagino que también satisfecho por esa parte, ¿no? Claro que sí, mujer, esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Hemos estado muy cohibidos con el tema de la pandemia, pero gracias a Dios ahora ya pues va la cosa saliendo para arriba y hay mucha gente aquí. También le viene bien al club, que han pasado también unos momentos, un añito bastante malo y ya gracias a Dios pues hay mucha gente aquí. Me alegro mucho por ello. ¿Qué le parece el golf como revulsivo turístico para Laurín el Grande? Pues yo creo que es muy bueno, muy bueno. Además de contar con este campo que es una maravilla, aunque es un poco difícil, pero es un campo muy, muy agradable en el sentido que estamos aquí en la plena naturaleza, hacen un trabajo excepcional los greenkeepers, el director y todo, y la verdad que muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, quiero saludar a mi amigo Carlos Montiel, un fuerte abrazo. Los vecinos y visitantes tenían ganas de golf, ¿no? Pues la verdad que sí, que este día tan magnífico que hace hoy y también, bueno, pues el que la situación sanitaria haya mejorado, las restricciones también cada vez sean menos, estemos en una tasa muy bajita después de los meses tan complicados que hemos pasado y estas magníficas instalaciones al aire libre donde podemos respirar aire puro, pues bueno, han hecho que muchísimos participantes se han cubierto todas las plazas, 90 plazas,
plaza. Hay gente que se han quedado sin jugar en una lista de espera, pero no era posible más jugadores, pero la verdad que creo que se ha podido disfrutar de un magnífico día de gol y hemos podido también disfrutar de estas instalaciones que también son magníficas. Contamos, bueno, pues en Alhaurín el Grande con una de las empresas, uno de los campos o de los equipamientos turísticos más importantes de nuestra comarca. Así que creo que nos tenemos que sentir orgullosos y tenemos que disfrutar de estas magníficas instalaciones. Precisamente sobre eso nos hablaba el director del campo de golf. Después de un momento complicado con la pandemia, también era el momento de apostar por este tipo de instalaciones y por este tipo de empresas y negocios que han estado ahí al pie del cañón. Por supuesto, estamos hablando de una empresa muy importante en nuestro municipio, de un deporte importante donde se recibe al año más de 30.000 personas de muy diferentes nacionalidades, que ha hecho, bueno, pues que en este año y medio de pandemia pues hayan pasado momentos muy, muy complicados, porque bueno, pues las restricciones, y no solo las restricciones, sino la imposibilidad de estas personas que acuden aquí, que son de otras nacionalidades, pues haya sido prácticamente imposible, o el poder desplazarse de un municipio a otro, ha hecho, bueno, pues que hayan vivido unos momentos complicados y que, bueno, imagino que algunas veces también habrán pensado si iban a poder mantener estas instalaciones abiertas, pero la verdad que yo sé que han hecho un esfuerzo, que el cual pues desde el ayuntamiento le agradecemos, y por supuesto que tanto desde el ayuntamiento como desde el pueblo Alhaurín el Grande, son muchas las personas que también trabajan aquí, tenemos que apostar por estos equipamientos deportivos, por estos espacios al aire libre y por una empresa tan importante turísticamente hablando como es ahora mismo el campo de golf de Alhaurín Golf. Francisco Farfán ha participado de este torneo de golf Villa de Alhaurín el Grande. Cuénteme, ¿cómo se ha desarrollado la mañana? Pues bien, a la primera hora un poquito fresquito, pero después bien, la verdad, al final calor, pero un día estupendo. Muy bien el clima, el campo estupendo, la verdad es que el campo muy bien. Y bueno, aunque no haya jugado muy bien, pero un estupendo día. ¿Cree que es importante la organización de este tipo de eventos de golf y poner en valor este deporte aquí en Alhaurín? Por supuesto, puesto que es un deporte que lo sigue muchísima gente, y aunque de Alhaurín todavía somos pocos, pero hay mucha gente que viene de Mijas Costa, de Fuengirola, de todas partes de la costa, para jugar este evento, y la verdad es que muy bien. Manolo Fernández también ha participado en este torneo. Cuéntenos cómo se ha desarrollado, cómo lo ha vivido. Bueno, yo he participado, pero más bien he venido de Palmero hoy, ¿no? Pero muy bien, muy bien. La verdad que el campo, fabuloso. Nos lo han preparado muy bien para el torneo. Los greens, fantásticos. Y, en fin, el juego no acompaña hoy, pero otro día será. 90 personas son las que han participado, ha habido una larga lista de espera, había ganas de jugar al golf, ¿no? Siempre, siempre, y además que aquí en Alhaurín nos tratan tan bien que cuando organizan cualquier cosa siempre llenan, ¿no? Me alegro muchísimo por el esfuerzo que están haciendo con todas las circunstancias que corren, y también el equipo con Paco Aymerich a la cabeza lo hacen fabulosamente bien. Se siente uno en casa, ¿no? Bueno, Antonio y Janes, como te vemos en familia aquí en Alhaurín el Golf, en Alhaurín Golf, echando esta jornada, ¿no? Sí, aquí estamos jugando este torneo. ¿Qué te parece? ¿Cómo te ha ido la mañana? Hombre, pues muy bien, la verdad que un lujazo y muy buen ambiente. ¿Crees que es importante que se apueste por este deporte aquí en Alhaurín? Hombre, yo creo que sí, porque es un deporte que hace muchas amistades y un deporte
en el que el Bedaza agradece para la relajación y para muchas cosas. Y que es también un importante revulsivo turístico para aquí, para Laurín el Grande. Mucha gente nos visita por eso, ¿no? Hombre, eso es principal. De ahí es donde viene todo el turismo y de donde viene todo, como que el que dice. Bueno, ¿y qué tal juega papá al gol? Bien. ¿Seguro? Sí. ¿Tú lo animas cuando estás jugando al gol? Sí. Sí. ¿A ti te gustaría jugar al gol? Sí. ¿Estás aprendiendo o quieres aprender? Ya quiero aprender. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Él juega ya, él juega. Sí, ¿no? Bueno, el arbolito desde chiquitito, ¿no? Claro, hay que empezar desde chiquitito y a ver que todavía tiene tiempo para aprender, tiene tiempo. Bueno, pues ya te grabaremos algún día a ti, ¿no? Vale. Fernando Fernández, delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía y hoy participante también de este torneo de golf Villa de Laurín el Grande. ¿Cómo se está desarrollando la jornada? Bueno, pues fenomenal. Después del día que tuvimos ayer de lluvia, gracias a Dios que volvieron la lluvia aquí al Guadalhorce, parecía que no se iba a poder celebrar el torneo, pero que va, todo lo contrario. Ha hecho un día extraordinario, amaneció el día con un poco de fresquito, pero luego ha hecho una mañana espectacular. Además, el campo está en unas condiciones óptimas, maravillosas, va a poder jugar al golf. Y el tiempo, el día ha sido extraordinario. He jugado con dos compañeros de Laurín y un amigo de Coín. Y bueno, pues la verdad es que hemos disfrutado una barbaridad. 90 participantes y lista de espera, había ganas de golf. Efectivamente, sí, es que salimos de una pandemia, como sabéis, que nos ha tenido recluidos y nos ha tenido, bueno, nos ha cambiado el modelo de vida a todos, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a participar en todos estos torneos que aquí en el Laurín Golf se celebran mucho. De hecho, en la Laurín el Grande hay más de uno. Y bueno, pues a todos yo creo que nos rompió un poco el modelo de vida que llevábamos y ahora el recuperarlo, el poder participar en nuestros torneos, el poder saludar a tantos amigos en un día como hoy, pues realmente es algo que nos llena de satisfacción y algo que deseábamos, ¿no? El poder volver un poco a la normalidad y recuperar la vida, la normalidad y bueno, y esos hobbies que nos permiten, además de trabajar, que trabajamos mucho como natural, pero poder recuperar esos hobbies, esos entretenimientos, que también nos viene para la salud. Unas instalaciones que son importantísimas para Laurín el Grande y que son un revulsivo turístico para esta zona del Valle del Guadalhorce. Efectivamente, el campo del golf es un reclamo y un atractivo turístico de primer orden. Es un deporte muy bonito, muy bonito. Yo lo recomiendo siempre, frente a lo que pudieran pensar muchos, no es un deporte caro. Hay cualquier otro deporte o actividad deportiva o de caza o de esquí o de navegación o de pesca, lo que quiera, cada uno puede tener los hobbies que se pueda permitir, ¿no? Pero el golf es un deporte muy, muy atractivo, está en contacto permanente con la naturaleza, está al aire libre y no es nada caro, está al alcance de cualquiera que lo quiera practicar. Yo animaba, de hecho, cuando yo era alcalde de Coín, teníamos un torneo también, e intentábamos que de alguna manera se hubiera creado una escuela municipal de golf a precio asequible para que los niños, los jóvenes niños y niñas pudieran iniciarse en la práctica de este deporte tan precioso y tan espectacular. Además, en la Costa del Sol tenemos 360 días del sol al año, con lo cual a lo mejor en el norte de Europa o en otros países es difícil practicar el golf durante todo el año por el clima, pero aquí y concretamente en Coín, en Laurín, en el Guadalhorce, tenemos una climatología que nos permite la práctica del deporte pues todo el año. Por lo tanto, yo animo a todo aquel que esté interesado en un deporte muy difícil, también lo digo, es tremendamente difícil, nunca se termina de aprender, pero bueno, yo creo que el atractivo está ahí, ¿no? En la dificultad que entraña esta práctica deportiva, pero es un deporte precioso, está en contacto con la naturaleza, el aire libre, y es un reclamo turístico de primer orden, si te fijas. Casi la mitad de los participantes de este torneo son extranjeros, residentes en la zona, pero también no residentes. Por lo tanto, es un reclamo, es una forma también de reactivar la economía local y comarcal y es importante para este sector. Muchísimas gracias y que siga disfrutando de lo que queda de jornada. Muchísimas gracias.
contento, ¿no? Sí, muy contento. Bueno, ¿cómo ha salido la partida hoy? ¿Cómo ha ido hoy? Muy bien, al final día acompañado y bastante bien. Bueno, ¿qué es lo que tiene el golf para que lo practiques? Pues mira, yo soy una persona que he criticado mucho este deporte. Yo he hecho otros deportes como ciclismo y lo he criticado mucho y me ha absorbido mucho el compañerismo y el buen estar de los jugadores y del juego. Bueno, ¿qué te parece que se organice un torneo de este tipo? Muy bien, perfecto. Mientras más, mejor. Clasificado de la primera categoría, me imagino que contento, ¿no? Mi trabajo me ha costado. Sí, ¿no? 13 años jugando en el mismo campo, que es un campo espléndido, muy difícil para el que no lo conoce, pero gracias a las circunstancias hoy me ha salido. Esto no sale siempre, pero desde que en la primera vuelta había hecho más dos golpes del campo, me sacrifiqué un poquito y he tenido la suerte de poder acabar. Yo no pensaba que fuera el primero, pero dentro de los tres pensé siempre, cuando ya faltaban tres o cuatro hoyos, pensaba que sí, que podía ser clasificado uno de los tres. No el primero, pero sí uno de los tres clasificados. Cuéntame qué es lo que hace que tú practiques golf, que tenga enganchado, que esté enganchado pues, este deporte. Yo, circunstancialmente, por mi trabajo, por mi empresa, nunca he tenido tiempo de dedicarme a esto. Con 60 años, un amigo me invitó a jugar y acepté. Ya con 60 años vi yo que podía desprenderme algo de mi negocio. Y empecé, y esto da mucho de aquí, exige, es muy exigente de aquí y físicamente. Entonces, las dos combinaciones estas me han hecho de que me incline por este deporte. Luego, el ambiente es excelente. El campo ha tenido sus altibajos, pero ahora está en un momento espléndido. Y mientras que Dios me dé salud y fuerza, animo a todo el que tenga tiempo, no dinero, tiempo, porque este deporte no es caro. Este deporte será caro ir a un campo fuera a pagar no sé cuánto, pero este campo tiene la facilidad, por lo menos para los alaurinos, de que siendo abonado sale muy económico. Y entonces son 4 o 5 horas, pero tiene que jugar al menos 2 veces a la semana. Si no, es imposible. Todo el que no tenga 2 días disponibles para jugar a la semana, no lo invito a que juegue, porque si no, no eres capaz de dominar el campo. Este campo es muy difícil, muy difícil. Que por eso en 13 años yo no me he aburrido, ni nadie, porque no somos capaces de ganarle al campo. Hay que pelearse en el campo desde el primer hoyo, hay que estar peleando. Y unas veces te sale mejor, otras veces te sale peor. El golpe que sale bueno disfruta, el que sale malo lo olvida y así vamos. ¿Y había llegado el momento? Ha llegado. Sí, bueno, yo tengo muchos premios, gracias a Dios, en otras categorías que es más fácil ganarlo. En primera categoría y con el handicap, con handicap 10 que he jugado yo, es muy difícil de que te salga una partida así. No siempre sale. Pero desde que en la primera vuelta vi que había conseguido más 2 del campo, me he sacrificado y me ha salido. No siempre te sacrifica y sale, pero esta vez ha salido así y por eso he conseguido ser el primero.